Shanti, bienvenidos todos a Shakti Parivar. Es el primer día de octubre y de ahora vamos a comenzar. El título para las nuevas es Tú te vas a volver una encarnación del éxito. Y el tópico es ser llenos con todos los tesoros. La signa Arabiak es de acuerdo al tiempo. Usen cada tesoro de una forma sabia y logren el éxito. El éxito va a traer automáticamente revelaciones a la cerca. Ustedes tienen que hacer servicio, pero ahora, con la bendición del éxito, atraigan la revelación del Padre y del mí y del ser. Ahora las almas van a experimentar el éxito de todos los tesoros en su vida Brahmi. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. September mas pura hua. Anubhav hue honge bahut. El mes de septiembre ha terminado. Y muchos de ustedes deben haber experimentado. Antes de la experiencia, debe ser como que en cualquier situación haya aparecido. No tiene que haber ningún obstáculo, entendiendo que es el drama y que es una escena del drama. A veces hay diferencias en las escenas del drama, pero es el designio que creemos un estado. Muchos de ustedes deben haber experimentado. Muchas gracias. Así que mientras más entiendan el conocimiento, ustedes van a embeber las virtudes y los poderes. Esas virtudes ahora se grabarán en la mente. Harán que el pensamiento, que tendrán conocimiento. Pero ustedes deben usar este punto. Por ejemplo, no piensen mucho, porque eso es un desperdicio. Tienen que aprender a detenerse. Mientras más estudies, más experimentarán. Y ustedes serán capaces de ver el drama en un lugar, en un momento, y podrán ponerle un pare total. Porque si no, ustedes seguirán pensando en algo que es drama. Y eso significa que no lo han practicado. Si ustedes lo han practicado, entonces ustedes serán capaces de poner un full stop, un pare al completo. De poner un pare completo a una situación. De forma similar, el karna todos tenemos el conocimiento y somos capaces de usarlo, el conocimiento, y esas son las soluciones. Muchas soluciones van a venir pasando por mucho tiempo. Y en esas situaciones, nuestra paciencia, nuestra confianza va a ser probada. Definitivamente van a ocurrir, no se descorazonen. No pierdan el entusiasmo. Así que en el mes de octubre tenemos
deberes hermosos. Primero tenemos que crear tesoros con los poderes que tenemos. Por ejemplo, el tesoro de los pensamientos, el tesoro del tiempo, el tesoro de mantenerse firme. Entonces nuestro cuerpo, nuestras relaciones, los tesoros que tengamos, siempre haremos el mejor uso de ellos. Como por ejemplo, cuando el tiempo se detiene, va a haber más de 50,000 almas en lugar de las 10,000 y se va a extender y llegará a 10,000, a 100,000. La primera vez que Baba vino, el hall estaba lleno. Entonces mucha gente había gastó dinero para construir ese hall. Pero Babi dijo, eso se tiene que hacer funcionar. Podemos hacerlo funcionar, todo el dinero. Eso significa que vamos a ser victoriosos sobre eso. Y vimos cuántas almas han logrado lograr esto, lograr utilizar esto. Así que yo entiendo que todos lo han comprendido. Ahora es el tiempo. Ustedes tienen que utilizar todo para el servicio, para recordar al Baba, para rumear el conocimiento. Esto va a pasar. Esto se va a volver muy fuerte. Y todo lo que nosotros hemos dicho se va a poder ver y vamos a poder progresar en eso. Vamos a poder tener éxito sobre eso. Así que todos hacen cosas para tener éxito. Todos quieren tener éxito. Entonces, ¿cuál es la razón? Para que ustedes logren tener éxito, tienen que hacer que todos sus tesoros funcionen sobre todas las cosas. Tienen que usarlos a todos, de uno en uno. Y tienen que ver si van a ser capaces de tener éxito. Esto es muy hermoso. Un punto que Baba nos ha dado hoy. Que de acuerdo al tiempo, usen cada tesoro en una forma útil el día de hoy. Y logren el éxito. Como por ejemplo, ustedes tienen muchos poderes y virtudes, y en la presente tiempo, eso se va a incrementar. Esto es muy hermoso, que el éxito va a ser automático. Así que ustedes deberían ver a la gente, el éxito no va a ser solo externo, sino que Baba también habla del éxito interno. Baba dice que usen los tesoros de una forma lógica y eficiente para que logren el éxito. El éxito automáticamente traerá revelaciones. Ustedes han hecho servicio a través de las palabras muy bien. Pero ahora, con la bendición del éxito, traigan más cerca la revelación del Padre y del Ser. Así que yo recordé cuando yo decidí rendirme ante el servicio de Baba. Y cuando comenzamos haciendo servicio. Así que ahí se fueron abriendo centros, muchos centros. Así que tenemos muchos de nuestra familia. Tenemos una gran familia. Y muchos son muy educados. Así que lo que ustedes hagan en su vida, no sabemos lo que lograrán en la vida. Así que mirando todo esto, él estaba sorprendido de ver cuánto hemos logrado, cuántos centros hemos abierto para decir que era bueno todo lo que hemos logrado. Así que lo que sea que digamos, el servicio tiene que ser bueno.
tiene que multiplicarse. Después de abrir uno, fuimos capaces de abrir 5 centros. Eso se llama éxito. Así que, hoy Baba dice que traigan cerca la revelación del Padre y del Ser. Así que sí que dejen que todas las almas ahora experimenten. No deberían sentirse como que hay algo que queda aparte. Tenemos tiempo para la vida lógica. Pero el tiempo que tengamos, tenemos que hacer el uso correcto de ese tiempo de una forma sabia. Porque ya no tendremos, así no tendremos tiempo para Maya. Y segundo, nuestra vida tiene que tener tal balance que nunca pensemos que no tenemos tiempo. Tendremos que tener, sacar tiempo para todo. Ya sea Lokik, ya sea a través de las palabras o de las acciones. Baba dice hermosamente que ustedes serán capaces de volverse preciosos. Y segundo, serán capaces de revelar a Baba. Porque la vida es llena de éxito. Así que otros verán su vida de éxito. Entonces, el éxito es estar contento. A través del éxito, ustedes encuentran contentamiento. Y a través de estar felices, pueden revelar a Baba. Así que esto es muy hermoso. Encontrar la cantidad completa de todos los tesoros. Om Shanti. Om Shanti, avec Mali Revision 1969. Om Shanti, revisión de la Mulia Bien de 1969 a través del corazón de un ángel. Avectvani, tarikhe 15 de septiembre 1971. Lemulia Vyak, la fecha es 15 de septiembre de 1971. La belleza de los hijos maestros del conocimiento. ¿Qué llamarían a esta reunión? ¿Cuál es la especialidad de esta reunión? El nombre sería, de acuerdo de la especialidad. ¿Cuál es la especialidad de esta reunión? No se ve, ¿qué es lo que no se ve en ninguna otra reunión? ¿Saben cuál es la especialidad? Esta es la reunión de las almas especiales de la familia Brahmin. Sin embargo, la especialidad de esta reunión de almas especiales es la confluencia de todos los buenos hijos. Hay muchos melas en este día especial, pero este es el mela de los ríos especiales. Esta es la confluencia de los ríos, los que purifican, que emergen del océano, del conocimiento. ¿Ustedes se consideran a sí mismos ser los purificadores? Si ustedes son los purificadores, ustedes saben la cosa principal, que es que ustedes se pueden volver el purificador. Para volverse puros, para volverse el purificador, ¿qué aspecto deberían mantener en su conciencia para que ningún método les moleste? Él se vuelve puro. Así que incluso los pensamientos de un alma impura emergen. Por lo tanto, la cosa principal debería ser en tu intelecto es que yo soy un amo, hijo del conocimiento, que va a destruir.
y va a destruir incluso los pensamientos impuros. Así que por esto, esa es la primera cosa en la que tú tendrías que estar concentrado. Yo soy un maestro, hijo del conocimiento, que destruye los pensamientos impuros. Y eso hará que incluso las almas impuras se vuelvan convertir en maestros y que destruyan la maldad de los pensamientos para que ningún pensamiento malo de una alma incorrecta emerja. Eso es un purificador. De hecho, el alma pura será la banadora, será la que se rinda. ¿Qué es lo que ustedes deberían entender? Que ustedes se han construido un alma, pero no la casa del alma. Un alma tiene que ser muy dulce para que ustedes puedan experimentar placer a través de los oídos. Pero una casa de dulzura les ayuda a experimentar dulzura en la mente. Si ustedes permiten que esta dulzura se acerque incluso una vez, entonces la dulzura de los sentidos les atraerá a muchos tipos de otras cosas. No dejen que exista otro tipo de atracción de los sentidos de almas impuras, porque parecería su dulce, pero no. Ustedes tienen que tratar placer supersensorial para que no les molesten esas otras dulzuras, no se acerquen. Si ustedes se logran estabilizar a todos en un solo pensamiento, eso les ayudará a mantenerse estables. Si ustedes incluso se dejan atrapar un poco en conciencia de cuerpo, o a través de eso, del cuerpo, eso detendrá cualquier tipo de dulzura del mundo viejo. Entonces, ¿cómo lograrán que otros logren la dulzura de la mente? El sabor es pensar que lo que nos atrae tiene que terminar todos los pensamientos antiguos que atraen a la mente. ¿Saben qué estado deben cruzar para lograr esto? Ustedes ya han logrado romper las cadenas, pero tienen que cambiarlas por las sutiles en algunos lugares para que no esto les permita ser libres. Tenemos que terminar, continuar mañana. Un shanti.